mesa, me di cuenta que cuando acabé la carrera de Bellas Artes, que son 5 años, lo que hacía no, los dibujos que hacía no eran buenos, así de claro, desde mi punto de vista. Y entonces, de una forma casual, vi una exposición de una señora Angelina Loss, que era una maestra que daba clases de cerámica, y pensé, voy a probar. Y entonces, aquí ya es donde me derrumbo todo, porque yo voy a ser ceramista. Porque lo del arte puede tener tantos caminos, pero sí que es importante tener la seguridad de lo que estás haciendo. Hay que hacer hablar la cerámica. La sensibilidad es para hacer hablar, comunicar a los demás. No es fácil. Si cogemos las obras que yo hago, no hay dos iguales, evidentemente. Pero claro, la cerámica es algo que es muy personal, es muy íntimo. Si yo no pudiera vivir con la sensibilidad que tengo, no viviría. La suerte es que tengo obras en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es todo el mundo, todo el continente, desde Australia hasta Rhodesia, hasta Yakarta, ya me puedo morir, ¿no? Estoy reconocido por la gente profesional, como yo reconozco que hay muy pocos ceramistas, muy pocos, pero muy buenos. Todavía tengo ganas de trabajar y tengo ya los 80 años, o sea que...